Buenos días, queridos estudiantes. En esta semana vamos a ver un tema muy importante en tutoría que creo que nos va a servir de mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Quién de ustedes seguro está pasando por alguna dificultad? Sobre todo si quizás hemos tenido algún familiar enfermo de coronavirus, o nosotros, o nuestros padres, o algún conocido, y nos ponemos a pensar la situación difícil que estamos pasando, nunca antes visto en la historia del mundo. Entonces, estamos pasando problemas, quizás también algunos en parte económica, pero es una situación que como seres humanos debemos afrontar. Y frente a estas dificultades hay una palabra muy importante, que es lo que vamos a ver en esta semana: la importancia de la resiliencia en tiempos de crisis. En este caso, vamos a ver, bueno, en este primer video vamos a ver qué es la resiliencia social y la resiliencia individual. Luego ya los cotutores quizás van a ir reforzando este tema en el resto de videos, y así vamos a continuar. Hemos visto ya videos de coronavirus en el primer video y en las primeras semanas. Entonces, yo creo que es muy importante saber qué resiliencia. Quizás es una palabra que por primera vez escuchas. Sí, viene de, etimológicamente viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Eso es lo que significa etimológicamente. Pero en psicología, esta palabra resiliencia significa, mira, hay en una imagen que puede decirlo, ¿no? Una hormiguita cargando un tronco, algo parece imposible, ¿no? Pero justamente es eso, dice: la resiliencia es la habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento o amenaza el desarrollo personal. Entonces, la resiliencia es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad del ser humano, ¿sí?, para transformar una situación difícil que puede causarnos daño y sufrimiento en algo que nos ayude en lo personal. Entonces, a las situaciones imposibles las podemos volver posibles gracias a esta habilidad, ¿sí? Inicialmente se pensó que se nacía siendo resiliente, o sea, que las personas nacíamos así. Pero después, a través de varios estudios, se observó que es una capacidad que solo algunos la poseen y otras no. Entonces, se descubrió que esta habilidad se puede aprender, ¿sí? Y se pueden aprender ciertas actitudes o maneras de afrontar positivamente circunstancias adversas. Es decir, todas las personas no tenemos la misma capacidad de reacción frente a las situaciones difíciles. Algunos lo podemos superar fácilmente, otros no. Pero esta resiliencia, la resiliencia es la habilidad para superarlas. ¿Se puede lograr ser resiliente? Sí. Entonces vamos a ver, miren aquí, vamos a ver cómo es una persona resiliente. Alguien resiliente, miren, se caracteriza por ser introspectivo, es decir, también independiente, y por mantener cierta distancia emocional con los problemas, es decir, los logra superar. Asimismo, tiene iniciativa para emprender proyectos e involucrarse en actividades nuevas. Es decir, una persona resiliente se caracteriza porque no tiene miedo a afrontar algo diferente, sino que lo asume y puede lograr inclusive cosas muy positivas, ¿sí? Entonces, esa es una persona resiliente. ¿Qué juega aquí? Juega un papel muy importante. Primero, la capacidad para buscar alternativas.
que las podemos nosotros lograr, ¿sí?, con el transcurso de pasar de los años o con la experiencia. Y también juega un rol muy importante para ser resiliente la autoestima. La autoestima es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros debemos sentirnos capaces de valorarnos y sentirnos que merecemos estar bien, aún frente a las situaciones difíciles. Hay personas que, por ejemplo, piensan que se merece sufrir, ¿no? Y es parte de quizás su baja autoestima. Entonces, todos sí podemos, sí, el ser humano es natural que sufra, pero no significa que siempre se va a quedar en la tristeza, en el sufrimiento, sino más bien que esa situación, a través de diferentes habilidades como la resiliencia, podemos superarla, ¿sí? Inclusive convirtiendo esa situación adversa en una situación de triunfo, de, ¿cómo se llama?, de experiencia que pueda compartir con otros y que les pueda ayudar a otros, ¿no? Sentirnos seguros de afrontar la adversidad, reconociéndonos en el derecho de estar bien. Ahora, esa es la resiliencia. Es una resiliencia, bueno, de manera general, pero también existe la resiliencia social. ¿Cuándo una sociedad es resiliente? Cuando se mantiene unida, cooperando con todos al bien común y cuando se respeta mutuamente, además de la solidaridad, ¿no? Ustedes habrán visto que justamente estamos viviendo una situación difícil y poco común, ¿no? Nunca antes visto. Y frente a esto, ustedes ven en las redes sociales que gente que buenamente está colaborando con diferentes instituciones de salud pública para mejorar la calidad y para disminuir de alguna manera la letalidad de esta enfermedad de coronavirus. Es más, en parroquias, por ejemplo, en las parroquias se está viendo algunas medidas de solidaridad con nuestros hermanos, con las personas que tenemos cerca, algún familiar. También hay instituciones públicas, instituciones privadas que se han sumado al apoyo. Entonces, esa es una situación, es una sociedad resiliente, ¿no? Que se mantiene unida y que de alguna manera busca cooperar para el bien común, ¿sí? Los principales factores, pues, asociados a la resiliencia social, así como ahora hablamos de la autoestima, ¿verdad? También aquí hay otros factores. Para el social, pues, ayudarán a superar la crisis son la calidad de vida, la satisfacción vital y el apoyo social. Esos son los que ayudan, los factores que ayudan a mejorar la situación adversa, ¿no? La calidad de vida es el factor que más depende de la comunidad. Se basa en la salud, el confort, la riqueza, la productividad, el apoyo social y las relaciones de intimidad y expresión emocional abierta. También tenemos la resiliencia individual, ¿sí? Las fuentes principales de resiliencia individual se basan pero en la satisfacción vital, es decir, el grado que nuestra experiencia satisface nuestros deseos y necesidades físicas, sociales y psicológicas. Bueno, a este nivel, al nivel individual, la resistencia psicológica de un individuo se relaciona con una autoestima estable en el tiempo y positiva, que protege vivir los sucesos con una culpa irracional. La resiliencia se puede desarrollar a cualquier edad y varía de una persona a otra. Nunca es absoluta y diferente de acuerdo a cada etapa de la vida. Sí, entonces cada persona puede adoptar la resiliencia de acuerdo a su edad, ¿sí?, a su etapa de vida, y también la puede desarrollar a cualquier edad, ¿no? Todo depende de ponerse las pilas, ¿no? Y rescatar algunos valores, por ejemplo.
Entonces, en esta primera parte, recordemos, chicos, que la situación que estamos viviendo ustedes como jóvenes, ¿sí? Quizás como parte de una familia, puedan estar viendo a sus papás preocupados por el dinero, por la situación misma, las noticias tristes, familiares, inclusive en los noticieros, medios de comunicación. Y yo creo que si ustedes están recibiendo esta formación, es para ayudar de alguna manera en casa. Quizás no puedes trabajar, no puedes solucionar un problema físico de salud, pero sí puedes ser el apoyo emocional, ser una persona resiliente que frente a la adversidad pues se pone de pie y dice, bueno, yo voy a ayudar con mi carácter a mi mamá, dándole fortaleza, dándole valentía a mi papá, a mi hermano, a mis familiares. Creo haber de alguna manera en esta primera parte de este tema, que es muy interesante, hablar siempre, ¿no?, de lo que está aconteciendo. Justamente es un tema que va muy acorde a lo que estamos viviendo, sobre todo acá en Piura. En Piura, donde hay muchos problemas, sobre todo el problema social, ¿no?, de que nos echamos la culpa entre todos, que el gobernador, de que el alcalde, de que las personas que están a nuestro alrededor, el gobierno o nosotros, pero realmente quienes estamos asumiendo en nuestras casas todo, somos cada uno de nosotros. Ustedes como hijos, como alumnos, como estudiantes. Entonces, la carga está allí, pero ¿qué queda en nosotros? En ser resilientes y afrontar este tiempo difícil. Ese tiempo difícil, ¿cómo? Pues fortaleciendo nuestra autoestima, teniendo de alguna manera algunos hábitos de creatividad, ¿por qué no? De satisfacción, leer un libro, educarse en cuanto a la parte emocional, fortalecerse, creer que todo no se acaba con esta enfermedad, quizás si te toca eso, sino más bien superarse. Y qué mejor, ¿no?, que a veces de alguna manera contar con la ayuda de alguien supremo, ¿no?, que es la ayuda de Dios. Quizás no seas creyente, quizás sí seas, no lo sé. Lo único que te digo es que cada mañana debemos amanecer agradeciendo a Dios porque tenemos salud, porque nuestros padres, nuestros hermanos y las personas que amamos están vivos y están con salud. Y si no lo es así, pues que el Señor sabe cuál es la voluntad y que al final es Él el que dispone. Nosotros solamente somos los que proponemos. Él es el que dispone y si lo hace y si pasa algo o en alguna adversidad que debamos afrontar, es porque nuestras fuerzas van a llegar a superar esa dificultad. Dios no nos pone pruebas más fuertes que nuestras fuerzas. Él siempre estará con nosotros, acompañándonos, escuchándonos. He tenido por ahí las noticias de alguno de los estudiantes que están pasando dificultades de salud, su familia, y la verdad es difícil. Pero difícil decirle cree, confía, pero es nuestra primera salida, Dios. No es la última, es la primera salida a la que debemos recurrir. Aferrarnos a Él y reconocer también, ¿no?, reconocer su ayuda. Porque puedo dar testimonio, Dios nos ayuda y nos escucha también. Por eso, triunfalinos, seamos resilientes en estos tiempos difíciles. Sí, sí se puede. Sí, saldremos triunfadores. Gracias.